you know that I'll always be true? Simon Siba Montefiore ha logrado el prodigio de evocar en estas páginas sus 3.000 años de historia, contados a través de las vidas de quienes los protagonizaron, en una nómina que incluye reyes, políticos, conquistadores o profetas, de Salomón a Lorenz de Arabia, pasando por Abraham, Jesús o Mahoma, por Saladino, los Cruzados, Suleimán el Magnífico o Winston Churchill, sin olvidar a la infinidad de hombres y mujeres comunes que han vivido, amado, sufrido o luchado en sus calles. Este judío inglés ha intentado ser lo más imparcial que ha podido y, en gran parte del libro, lo consigue. Cosa que para un inglés, ya tiene mérito. Pero escuchemos el estupendo prefacio de esta maravilla de libro que yo, recomiendo muy especialmente. La historia de Jerusalén es la historia del mundo, pero es también la crónica de una ciudad provincial situada entre las colinas de Judea y a menudo sumida en la penuria. Hubo un tiempo en el que se consideraba a Jerusalén el centro del mundo, y hoy en día esta afirmación es más cierta que nunca. La ciudad constituye el foco de la lucha entre las religiones abrahámicas, el santuario de los cada vez más difundidos fundamentalismos cristiano, judío y musulmán, el campo de batalla estratégico de civilizaciones en conflicto, la primera línea entre el ateísmo y la fe, el centro de atención de una fascinación secular, el objeto de disparatadas teorías de la conspiración y de mitos creados por internet, y el escenario iluminado para las cámaras del mundo en la era de los canales de 24 horas de noticias. Los intereses religiosos, políticos y mediáticos se alimentan los unos a los otros para hacer de Jerusalén la ciudad más intensamente observada en la actualidad, más que nunca antes. Jerusalén es la ciudad santa, y sin embargo, siempre ha sido un nido de supersticiones e intolerancia, el objeto de deseo y el trofeo de imperios, pese a carecer de valor estratégico, el hogar cosmopolita de muchas sectas, cada una de las cuales cree que la ciudad le pertenece solo a ella. Ciudad de muchos nombres y tradiciones, aunque cada tradición es tan sectaria que excluye a cualquier otra. Es este un lugar de tanta delicadeza que la literatura sagrada judía lo describe siempre en femenino, siempre una mujer viva y sensual, siempre una belleza, aunque en ocasiones también una desvergonzada ramera, a veces una princesa herida abandonada por sus amantes. Jerusalén es la morada de un dios, la capital de dos pueblos, el templo de tres religiones, y es la única ciudad que existe dos veces, en el cielo y en la tierra. La incomparable gracia de la ciudad terrenal no es nada comparada con las glorias de la ciudad celestial. El mismo hecho de que Jerusalén sea tanto terrestre como celestial significa que la ciudad puede existir en cualquier lugar. Se han fundado nuevas Jerusalenes a lo largo y ancho del mundo y todas las personas tienen su propia visión de Jerusalén. Se dice que profetas y patriarcas, Abraham, David, Jesús y Mahoma, han hollado estas piedras. Las religiones abrahámicas nacieron allí, y también allí acabará el mundo el día del juicio final. Jerusalén, sagrada para los pueblos del libro, es indudablemente la ciudad del libro. La Biblia es, en muchos aspectos, la propia crónica de Jerusalén, y sus lectores, desde los judíos y los primeros cristianos, pasando por los conquistadores musulmanes hasta los cruzados y los actuales evangelistas estadounidenses, han alterado reiteradamente la historia de la ciudad a fin de ver cumplidas las profecías bíblicas. Cuando la Biblia se tradujo al griego, después al latín y más tarde al español y otros idiomas, se convirtió en el libro universal e hizo de Jerusalén la ciudad universal. Todos los grandes reyes se convirtieron en un David, todos los pueblos especiales fueron los nuevos israelitas y toda noble civilización, una nueva Jerusalén, la ciudad que no pertenece a nadie y que existe para todos y en la imaginación de todos. Y esta es la tragedia de la ciudad, y también su magia. Todos los que soñaron con Jerusalén, todos los que, en cualquier época, visitaron la ciudad, desde los apóstoles de Jesús hasta los soldados de Saladino, desde los peregrinos victorianos hasta los turistas y periodistas de hoy en día, todos ellos llegan con una visión de la auténtica Jerusalén, y quedan después profundamente decepcionados por lo que encuentran: una ciudad en cambio constante que ha prosperado y que se ha contraído, que ha sido reconstruida y destruida muchas veces. Sin embargo, puesto que esto es Jerusalén, propiedad de todos, la única imagen correcta es la que traen ellos. La contaminada y sintética realidad debe cambiarse. Todos tienen el derecho de imponer su Jerusalén, sobre Jerusalén, y lo han hecho a menudo, con espadas y fuego. Ibn Haldun, el historiador del siglo XIV, fuente y participante al mismo tiempo de los acontecimientos relatados en este libro, observó que la historia se busca con ansia. Los hombres de la calle aspiran a conocerla. Los reyes y dirigentes se la disputan. La afirmación es especialmente cierta en el caso de Jerusalén. Resulta imposible escribir una historia de esta ciudad sin reconocer que Jerusalén también es tema, piedra angular e incluso espina dorsal de la historia del mundo. En una época en la que el poder de la mitología de Internet significa que tanto el ratón de alta tecnología como el alfange pueden ser armas del mismo arsenal fundamentalista, la búsqueda de los hechos históricos resulta aún más importante de lo que era para Ibn Khaldun. Una historia de Jerusalén debe ser un estudio de la naturaleza de la santidad. La expresión ciudad santa se utiliza constantemente para describir la veneración de sus santuarios, pero lo que realmente significa es que Jerusalén se ha convertido en el lugar esencial en la tierra donde se establece la comunicación entre Dios y el hombre. Debemos también responder a la pregunta. De todos los lugares que hay en el mundo, ¿por qué Jerusalén? El lugar estaba muy alejado de las rutas comerciales de las costas mediterráneas. El agua era escasa, la tierra se cocía bajo el sol de verano y se helaba por el efecto de los vientos invernales y las rocas erosionadas y heridas eran poco hospitalarias. Sin embargo, la elección de Jerusalén como la ciudad del templo fue en parte decisiva y personal, en parte orgánica y evolutiva. Su santidad se intensificó porque la ciudad gozaba desde hacía mucho tiempo de la condición desagrada. La santidad exige no solo espiritualidad y fe, sino también legitimidad y tradición. Un profeta radical presentando una nueva visión debe explicar los siglos anteriores y justificar su propia revelación en el lenguaje y la geografía aceptados de la santidad. Las profecías y revelaciones anteriores y los lugares ya venerados desde hace tiempo. Nada santifica más a un lugar que la competencia de otra religión. A muchos visitantes ateos les repele esa santidad, puesto que la ven como una superstición infecciosa en una ciudad que sufre una pandemia de intolerancia farisea. Sin embargo, ese rechazo significa negar la profunda necesidad humana de tener una religión, sin la cual es imposible comprender Jerusalén. Las religiones deben explicar los frágiles placeres y las perpetuas ansiedades que, desconciertan y asustan a la humanidad. Necesitamos sentir una fuerza superior a nosotros mismos. Respetamos la muerte y deseamos encontrar sentido en ella. Como punto de encuentro entre Dios y el hombre, Jerusalén es el lugar en el que estas cuestiones se resuelven en el Apocalipsis. El final de los días, cuando estallará la guerra, se librará la batalla entre Cristo y el Anticristo, la Caaba llegará a Jerusalén desde la Meca, se celebrará el juicio final, resucitarán los muertos, llegará el reinado del Mesías y se abrirá el reino de los cielos. La Nueva Jerusalén. Las tres religiones abrahámicas creen en el apocalipsis, aunque los detalles varían según la secta y la fe, y aunque los laicistas tal vez consideren que no se trata más que de un arcaico galimatías, lo cierto es que, por el contrario, este tipo de ideas son demasiado actuales. En esta época de fundamentalismo judío, cristiano y musulmán, el apocalipsis representa una fuerza dinámica en la febril política del mundo. La muerte es nuestra compañera constante. Hace tiempo que los peregrinos llegan a Jerusalén para morir y ser enterrados en los alrededores del monte del templo, o explanada de las mezquitas, el nombre por el que lo conocen los musulmanes, y así estar preparados para levantarse otra vez durante el Apocalipsis, y siguen llegando. La ciudad está rodeada de cementerios, y se sustenta sobre cementerios. Se veneran las marchitas reliquias de antiguos santos y todavía se exhibe la mano derecha desecada y ennegrecida de María Magdalena en la sala del piso superior ortodoxa griega de la Iglesia del Santo Sepulcro. Alrededor de las tumbas se han construido muchos santuarios, incluso casas particulares. La negrura de esta ciudad de los muertos surge no solo de una especie de necrofilia, sino también de la nigromancia. Aquí, los muertos están casi vivos, incluso mientras esperan la resurrección. La interminable lucha por Jerusalén, masacres, caos, guerras, terrorismo, asedios y catástrofes, han convertido este lugar en un campo de batalla, en palabras de Aldous Huxley, en el matadero de las religiones. En las de Flaubert, un mausoleo. Melville calificó a la ciudad de Calavera, asediada por los ejércitos de los muertos. Y Edward Said recordaba que su padre había odiado Jerusalén porque le hacía pensar en la muerte. Este santuario del cielo y de la tierra no siempre evolucionó con buena fortuna. Las religiones surgen a partir de una chispa revelada a un profeta carismático, Moisés, Jesús o Mahoma. Los imperios se fundan y las ciudades se conquistan gracias a la energía y a la suerte de un caballero guerrero. Las decisiones de algunas personas, la primera de ellas el rey David, hicieron de Jerusalén lo que hoy es Jerusalén. Las probabilidades de que la pequeña ciudadela de David, capital de un también pequeño reino, se convirtiera en el centro de atención del mundo eran escasas. Resulta irónico que la destrucción de Nabucodonosor fuera la que creara el modelo de santidad, porque dicha catástrofe impulsó a los judíos a dejar constancia de las glorias de Sion y a aclamarlas. Este tipo de cataclismos solían desembocar en la desaparición de los pueblos, pero la exuberante supervivencia de los judíos, su obstinada devoción a su dios y, sobre todo, el hecho de que dejaran constancia de su versión de la historia en la Biblia, pusieron los cimientos de la fama y de la santidad de Jerusalén. La Biblia tomó el lugar del estado judío y del templo y se convirtió, en palabras de Heinrich Heine, en la madre patria portátil de los judíos, la Jerusalén portátil. Ninguna otra ciudad tiene su propio libro y ningún otro libro ha hallado de ese modo los destinos de una ciudad. La santidad de la ciudad nació y creció de la excepcionalidad de los judíos como el pueblo elegido. Jerusalén se convirtió en la ciudad elegida, Palestina en la tierra elegida y cristianos y musulmanes heredaron y abrazaron su carácter excepcional. La suma santidad de Jerusalén y de la tierra de Israel se reflejó en la creciente obsesión religiosa por el regreso de los judíos a Israel y el entusiasmo de Occidente por el sionismo, su equivalente laico, entre la reforma del siglo XVI en Europa y la década de los 70 del siglo XX. Desde entonces, la narrativa trágica de los palestinos, en la que Jerusalén figura como su ciudad santa perdida, ha alterado la percepción de Israel. Por lo tanto, la fijación occidental, este sentido de propiedad universal, puede funcionar en ambos sentidos. Tiene sus pros y sus contras, y puede ser una espada de doble filo. En la actualidad, se refleja en el escrutinio al que están sometidos Jerusalén y el conflicto entre Israel y Palestina, más intenso y más emocional que cualquier otro conflicto en la Tierra. Aún así, nada es tan sencillo como parece la historia se nos presenta a menudo como una serie de vaivenes brutales y cambios de rumbo violentos, pero quiero demostrar que Jerusalén fue en numerosas ocasiones una ciudad de continuidad y coexistencia, una metrópolis híbrida de edificios híbridos y población híbrida que desafía las categorizaciones limitadas pertenecientes a las diferentes leyendas religiosas y a las interpretaciones nacionalistas de los últimos tiempos. Por esta razón, siempre que sea posible, sigo la historia a través de las familias, la de David, los Macabeos, la de Herodes, los Omeyas y las casas de Balduino y de Saladino, hasta los Huseini, los Calidi, los Sparford, Rothschild y Montefiore, que revelan los patrones orgánicos de la vida que desafían los abruptos incidentes y las narrativas sectarias de la historia convencional. En Jerusalén no hay solo dos bandos, sino muchas culturas interconectadas que se solapan y lealtades estructuradas en capas, un caleidoscopio cambiante de múltiples facetas compuesto por árabes ortodoxos, árabes musulmanes, judíos sefardíes, judíos nacís jaredís descendientes de una legión de cortes, judíos laicos, ortodoxos armenios, georgianos, serbios, rusos y cotos, protestantes, etíopes, latinos, y más. Una única persona puede rendir varias lealtades a diferentes identidades, el equivalente humano de las capas de roca y polvo de Jerusalén. De hecho, la importancia de la ciudad ha tenido sus altos y sus bajos, nunca quieta, siempre en estado de transformación, igual que una planta que cambia de forma, de tamaño, incluso de color, y que pese a ello permanece siempre enraizada en el mismo lugar. La última manifestación insustancial, Jerusalén como ciudad santa sagrada para las tres religiones, mediática y de permanente presencia en los canales de 24 horas de noticias, es relativamente reciente. Hubo siglos en los que Jerusalén pareció perder su importancia religiosa y política. En muchos casos, era la necesidad política, y no la revelación divina, la que estimuló e inspiró de nuevo la devoción religiosa. En todas las ocasiones en las que Jerusalén pareció más olvidada y poco importante, fue, en general, la bibliolatría, la idolatría de la Biblia, el ferviente estudio de la verdad bíblica por personas en tierras lejanas, la Meca, Moscú o Massachusetts, la que proyectó su fe de nuevo sobre Jerusalén. Todas las ciudades son ventanas que se abren a modos de pensar extranjeros, pero esta es también un espejo de dos caras que deja al descubierto su vida interior, al mismo tiempo que refleja el mundo exterior. Fuera cual fuera la época, de fe absoluta, de intolerante construcción de imperios, de revelación evangélica o de nacionalismo laico, Jerusalén se convirtió en su símbolo y en su trofeo. Sin embargo, igual que en los espejos de un circo, las imágenes se reflejan siempre distorsionadas, a menudo imprevisibles. Jerusalén tiene la costumbre de decepcionar y de atormentar a visitantes y conquistadores. El contraste entre la ciudad real y la celestial es tan terrible que cada año, el manicomio de la ciudad recibe a cientos de pacientes afectados por el síndrome de Jerusalén, una demencia de esperanzas, decepciones e ilusiones. Sin embargo, el síndrome de Jerusalén también es político. Jerusalén desafía a la sensatez, a la política práctica y a la estrategia, puesto que existe en el reino de las feroces pasiones y de las emociones invencibles, impermeable a la razón. Incluso la victoria en esta lucha por el dominio y la verdad no hace más que intensificar la santidad de la ciudad para otros. Cuanto más codicioso el posesor, tanto más dura la competencia, y más visceral la reacción. Aquí impera la ley de las consecuencias no buscadas. Ningún otro lugar suscita tal deseo de posesión exclusiva, un celoso afán que, pese a ello, resulta irónico, puesto que la mayor parte de los sepulcros de Jerusalén y las historias que los acompañan son prestados o robados, y antes pertenecieron a otra religión. El pasado de la ciudad es a menudo imaginario. Prácticamente cada una de las piedras, se levantó en algún momento en algún templo olvidado de otra fe, en arco de triunfo de otro imperio. La mayor parte de las conquistas, aunque no todas, vinieron acompañadas por el instinto de borrar las manchas de otras fe y de apropiarse de sus tradiciones, historia y lugares. Se destruyó mucho, pero solía ser más frecuente que los conquistadores no destruyeran lo que existía anteriormente sino que lo reutilizaran y ampliaran. Los lugares significativos como la explanada de las mezquitas, la ciudadela, la ciudad de David, el monte Sion y la iglesia del Santo Sepulcro no presentan capas diferenciadas de historia, sino que son más como palimpsestos, trabajos de bordado en el que los hilos de seda están tan entretejidos que ahora resulta imposible separarlos. La rivalidad por poseer la infecciosa santidad de los otros ha conducido a que algunos de los sepulcros sean sagrados para las tres religiones, primero sucesivamente y más tarde simultáneamente. Los reyes lo han decretado y los hombres han muerto por ellos. Aún así, hoy en día están casi olvidados. El monte Sion ha sido el escenario de la frenética veneración judía, musulmana y cristiana, pero en la actualidad los peregrinos musulmanes o judíos apenas lo visitan y de nuevo es, sobre todo, cristiano. En Jerusalén la verdad es a menudo menos importante que el mito, en Jerusalén, no me pregunten por la historia de los hechos, declara el eminente historiador palestino, el doctor Nazmi al-Jube. Eliminen la ficción y no queda nada. Aquí, el poder de la historia es tan corrosivo que se distorsiona una y otra vez. La arqueología es en sí misma una fuerza histórica y los arqueólogos, reclutados para apropiarse del pasado en beneficio del presente, han ostentado a veces tanto poder como los soldados. Una disciplina cuyo objetivo es ser objetiva y científica puede ser utilizada para racionalizar prejuicios étnicos y religiosos y justificar las ambiciones imperiales. Los israelíes, los palestinos y los imperialistas evangélicos del siglo XI fueron todos culpables de apropiarse de los mismos acontecimientos y de asignarles sentidos y hechos contradictorios. Así pues, una historia de Jerusalén tiene que ser una historia de verdad y leyenda al mismo tiempo. No obstante, los hechos existen, y este libro tiene el propósito de explicarlos, por muy desagradables que les resulten a uno u otro lado. Mi objetivo aquí es el de escribir la historia de Jerusalén en su más amplio sentido, dirigida a los lectores en general, sean ateos o creyentes, cristianos, musulmanes o judíos, sin ninguna intención o propósito políticos, ni siquiera habida cuenta del conflicto actual. Explico la historia cronológicamente, a través de las vidas de los hombres y mujeres, soldados y profetas, poetas y reyes, campesinos y músicos, y de las familias que construyeron Jerusalén. Creo que esta es la mejor manera de darle vida a la ciudad y mostrar cómo sus complejas e inesperadas verdades son el resultado de esta historia. Solo por medio de una narración cronológica puede el escritor evitar caer en la tentación de ver el pasado a través de las obsesiones del presente. He intentado evitar la teleología, escribir la historia como si cada acontecimiento fuera inevitable puesto que cada mutación es una reacción a la mutación que la precedió, la cronología es el mejor modo de entender esta evolución y de responder a la pregunta, ¿por qué Jerusalén? y de mostrar por qué la gente actuó de la forma que lo hizo. Confío en que esta sea también la manera más amena de explicarla. ¿Quién soy yo para echar por tierra una historia que, usando un manido cliché de Hollywood, en este caso bien merecido, es la historia más grande jamás contada? Entre los miles de libros que tratan de Jerusalén, muy pocos de ellos son realmente historias narrativas. Aunque conocemos bien cuatro épocas, David, Jesús, las cruzadas y el conflicto árabe-israelí, gracias a la Biblia, a las películas, a las novelas y a las noticias, lo cierto es que con frecuencia todavía siguen malinterpretándose. En cuanto al resto, deseo sinceramente hacerles descubrir a los lectores una parte de la historia muy olvidada. Esta es una historia que sitúa a Jerusalén en el centro de la historia mundial, pero no tiene la intención de ser una enciclopedia de cada uno de los aspectos de Jerusalén, ni tampoco una guía de cada nicho, capitel o arco de cada edificio. No se trata de una historia pormenorizada de los ortodoxos, latinos o armenios, ni de las escuelas de leyes anafí o shafí, ni de los judíos jasídicos o caraítas, ni tampoco está explicada desde algún punto de vista específico. La vida de la ciudad musulmana desde los mamelucos, en general, ha sido dejada de lado. Las grandes familias de Jerusalén han sido estudiadas por los historiadores de la experiencia palestina, pero los autores más leídos apenas se han ocupado de ellas. Las historias de estas familias han tenido y siguen teniendo una gran importancia. Algunas fuentes fundamentales las he hecho traducir del árabe, y he entrevistado a miembros de las familias pertenecientes a esos clanes para conocer su historia. No obstante, son solo una parte del mosaico. Esta no es una historia del judaísmo, ni del cristianismo ni del islam, ni tampoco un estudio sobre la naturaleza de Dios en Jerusalén. Todo ello ya ha sido sobradamente estudiado por otros más expertos en el reciente pasado. Tampoco es esta una historia detallada del conflicto entre Israel y Palestina. Ningún tema en la actualidad se estudia con mayor obsesión sin embargo, mi gran reto es abarcar todas estas cuestiones, y en su justa medida, especialmente mi tarea consiste en seguir los hechos, y no en pronunciarme a favor o en contra de alguno de los misterios de las diferentes religiones y, por supuesto, no reivindico el derecho a juzgar si las maravillas divinas y los textos sagrados de las tres grandes religiones son verdad. Cualquiera que estudie la Biblia o Jerusalén tiene que reconocer que existen muchos niveles de verdad. Las creencias de otras religiones y de otras épocas nos parecen extrañas, mientras que las costumbres de nuestro tiempo y entorno que, nos resultan familiares nos parecen siempre de lo más razonable. Incluso en el siglo XXI, al que muchos parecen considerar como el auténtico punto culminante de la razón laica y del sentido común, tiene su propia sabiduría convencional y sus ortodoxias casi religiosas que, parecerán incomprensiblemente absurdas a nuestros bisnietos. Sin embargo, el efecto de las religiones y de sus milagros en la historia de Jerusalén es innegablemente real y es imposible conocer Jerusalén sin sentir algún respeto por la religión. En la historia de Jerusalén hay siglos de los que se conoce muy poco y en los que todo resulta controvertido. Al tratarse de Jerusalén, los debates académicos y arqueológicos son siempre tóxicos y en ocasiones violentos, e incluso han desembocado en disturbios y peleas. Los acontecimientos en el último medio siglo son tan controvertidos que existen muchas versiones de ellos. En lo que se refiere a los primeros tiempos, historiadores, arqueólogos y chiflados por igual han estrujado, moldeado y manipulado las pocas fuentes disponibles para adaptarlas a cualquier teoría posible que después han defendido con la total confianza que da a la certidumbre absoluta. En todos los casos, antes de llegar a una conclusión, he revisado las fuentes originales y las numerosas teorías. Si he conseguido curarme en salud exhaustivamente en cada uno de estos casos, las palabras y expresiones más frecuentes en este libro deberían ser quizás, tal vez, probablemente, es posible, y pudiera ser que. Por lo tanto, no las he incluido en todas las ocasiones apropiadas, pero le pido al lector que comprenda que tras cada frase hay una cantidad colosal y siempre cambiante de obras de referencia publicadas. Cada sección ha sido examinada, revisada y leída por un especialista. Tengo la suerte de haber recibido la ayuda en mi trabajo de algunos de los catedráticos en activo más distinguidos de hoy en día. La más delicada de estas controversias es la del rey David, por la carga que conllevan sus consecuencias políticas, y por su actualidad. Incluso en su aspecto más científico, este debate se ha llevado de forma mucho más dramática y con una acritud muy superior a la que podríamos encontrar en cualquier otro lugar y sobre cualquier otro tema, excepto tal vez el de la naturaleza de Jesús y de Mahoma. La Biblia ha sido la fuente utilizada para narrar la historia de David, cuya vida histórica, durante mucho tiempo, se dio por sentada. En el siglo XIX, el interés imperialista cristiano por Tierra Santa inspiró la búsqueda arqueológica de la Jerusalén de David. La creación del Estado de Israel en 1948 recondujo el carácter cristiano de esta investigación, y la condición de David de fundador de la Jerusalén judía le confirió un apasionado significado político-religioso. Debido a la escasez de testimonios de la Jerusalén del siglo X, los historiadores revisionistas israelíes restaron importancia a la ciudad de David. Algunos incluso cuestionaron la existencia real de David, el personaje histórico, provocando la indignación de los tradicionalistas judíos y el regocijo de los políticos palestinos, porque esa duda debilitaba las reivindicaciones judías. Sin embargo, el descubrimiento de la estela Teldan demostró que el rey David había existido. Nota de Don Gilgamesh. En la zona con mayor número de prospecciones arqueológicas del mundo, el descubrimiento de unos fragmentos de roca en donde en uno de ellos se cita a una Casa de David no demuestra que hubo un reino de David. Además, muchos piensan que tal inscripción es falsa. De momento, solo se cuenta con ese pedacito de piedra para demostrar arqueológicamente hablando de la existencia del fabuloso reino de David y Salomón. Fin de nota. Aunque la Biblia no se escribiera principalmente como historia, constituye no obstante una fuente histórica, y la he utilizado para narrar mi historia. La extensión de la ciudad de David y la fiabilidad de la Biblia se analizan en este texto. Con respecto al conflicto actual sobre la ciudad de David, véase el epílogo. Ya en tiempos muy posteriores, resulta imposible escribir sobre el siglo XIX sin sentir la sombra de orientalismo de Edward Said. Sai, un cristiano palestino nacido en jerusalén catedrático de literatura en la universidad de columbia en nueva york y una voz política original en el mundo del nacionalismo palestino sostenía que el sutil y persistente prejuicio eurocéntrico contra los pueblos árabes musulmanes y su cultura en particular entre los viajeros del siglo xix tales como chateaubriand melville y devaluó la cultura árabe y justificó el imperialismo no obstante, la propia obra de Said inspiró a algunos de sus acólitos a intentar atomizar y hacer desaparecer a los intrusos occidentales de la historia. Esto es absurdo. Es cierto, no obstante, que estos visitantes apenas vieron y comprendieron muy poco de la auténtica vida de la Jerusalén árabe y judía y, como ya he explicado antes, me he esforzado por mostrar la vida real de la población indígena. Ahora bien, este libro no pretende levantar polémica y el historiador de Jerusalén debe mostrar la influencia dominante de la cultura romántica occidental e imperial sobre la ciudad porque dicha influencia explica por qué Oriente Medio importaba tanto a las grandes potencias. De forma similar, he descrito el progreso del prosionismo británico, laico y evangélico, desde Palmerston y Shaftesbury hasta Lloyd George, Balfour, Churchill y su amigo Weissman, por la sencilla razón de que esta fue la única influencia, y la más decisiva, en el destino de Jerusalén y de Palestina en los siglos XIX y XX. Termino el cuerpo central del libro en 1967 porque, fundamentalmente, la guerra de los seis días creó la situación actual y porque proporciona un punto decisivo en el que detenerse. El epílogo describe la política de forma cronológica y ordenada y la lleva hasta el día de hoy, y termina describiendo una estampa pormenorizada de una mañana típica en los tres santos lugares. Sin embargo, la situación está en cambio constante. Si tuviera que continuar la historia hasta el presente, el libro no tendría un final claro y necesitaría ser actualizado casi cada hora. En lugar de ello, he intentado mostrar por qué Jerusalén sigue siendo hoy la esencia y el obstáculo a un acuerdo de paz. Este trabajo es una síntesis basada en extensas lecturas de las fuentes primarias, antiguas y modernas, en seminarios personales con especialistas, catedráticos, arqueólogos, familias y estadistas, y en innumerables visitas a Jerusalén, a los santuarios y a las excavaciones arqueológicas. He tenido la suerte de descubrir algunas fuentes nuevas o muy poco utilizadas. Mi investigación me ha proporcionado tres alegrías especiales. La de poder pasar largas temporadas en Jerusalén. La de leer los maravillosos trabajos de escritores desde Usema Bin Munkid, Ibn Haldun, Ebli Yachelevi, Wasif Jawari, hasta Guillermo de Tiro, Josefo y T. Lorenz. Y la tercera, la de tener la amistad y haber contado con la ayuda confiada y generosa, entre las feroces crisis políticas, de jerosolimitanos de todas las sectas, palestinos, israelíes y armenios, musulmanes, judíos y cristianos. Siento que llevo toda la vida preparándome para escribir este libro. Llevo paseando por Jerusalén desde niño. Por una conexión familiar, relatada en este libro, Jerusalén es el lema de mi familia. Cualquiera que sea el vínculo personal, estoy aquí para contar la historia de lo que ocurrió y de lo que creyó la gente. Regresando al principio, siempre han existido dos Jerusalénes, la temporal y la celestial, ambas gobernadas más por la fe y por la emoción que por la razón y los hechos. Y Jerusalén sigue siendo el centro del mundo. A no todos les gustará mi enfoque. Al fin y al cabo, esto es Jerusalén. No obstante, mientras escribía el libro, siempre recordé el consejo que Lloyd George le dio a Estors, su gobernador en Jerusalén, ferozmente criticado tanto por judíos como por árabes. Muy bien. Si alguna de las dos partes deja de quejarse, será usted destituido. Don't you know that I love you In a god of feet, fever baby Don't you know that I'll is be true